Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El pasado 20 de junio, los cadetes juraron la bandera y este jueves 7 de julio se realizó la ceremonia de entrega de diplomas en la sede de la Escuela de Policía Local. Estuvieron presentes el intendente Matías Rapalini, miembros del gabinete, autoridades policiales y familiares de los cadetes, los cuales posteriormente conocieron las instalaciones, visualizaron un video y compartieron torta y café en una agradable tarde invernal. Los familiares querían conocer este lugar, que en definitiva este es un lugar que fue cedido a Telefónica hacia el municipio y bueno, nosotros le dimos una utilidad cuando bueno, se acercó Gustavo, bueno, empezamos a buscar lugares y este me pareció un lugar muy propicio para armar lo que era la academia. Y bueno, a partir de ahí, obviamente que nadie conocía este lugar. Entonces, bueno, me pareció muy bueno todo este momento de celebrar, bien, para que también, como decía Gustavo, toda la familia se pueda acercar para ver dónde está su familia, los hijos, los hermanos, los maridos o las mujeres, porque hay muchas mujeres también. Así que, bueno, la verdad que para mí es muy importante poder sumar toda su familia a lo que es la Academia de Policía. Todos los cadetes que están llevando a cargo esta formación son para Maipú, para las Armas y Santo Domingo. Todo para lo que es el partido de Maipú, así que sabemos que hay gente de las Armas y sabemos que hay gente de Santo Domingo, así que de alguna manera eso después se va a ir armando y programando. Sí, ingresaron, había un cupo de 50, bueno, se fueron yendo y bueno, empezaron a venir los que estaban de suplente, bueno, y en total hoy en día nos quedaron 48 cadetes, de lo cual ya a esta altura del año pensamos que es lo que va a quedar. ¿En qué instancia de la instrucción se está? No, hoy estaba comentando otro medio, estábamos haciendo referencia a eso, estábamos muy contentos cuando me preguntó si iban a tener vacaciones de invierno. Lo que yo le dije, por el momento no, pero que venían muy bien, y los mismos profesores están diciendo que tienen una muy buena capacidad los chicos acá, y que aparte de eso los profesores nos faltan, que lo principal es una vez es una planificación de estudio, y bueno, por H o por B a veces no se pueden cubrir la cantidad de horas. Gracias a Dios, bueno, los chicos están muy bien recepcionando todos los conocimientos muy bien, y los profesores, que es lo más importante, que tenemos de buena calidad y que no faltan, son tan comprometidos con el tema, bueno, y hasta ahora venimos, habíamos hecho el otro día un promedio y la verdad que académicamente venimos excelente. Nosotros vamos a ser una policía, acá van a salir egresados, policías también locales, pero de proximidad, o sea que van a estar en contacto con el vecino, o sea que acá, lo que nosotros hacemos hincapié, bueno, en el buen manejo del trato con la gente, el respeto en las problemáticas locales que nosotros vemos a diario. Yo fui jefe de policía comunal y sé que el problema es el tránsito, que estén presentes en la plaza, los operativos Aurora, que es tan importante para que nuestros chicos vayan y salgan de la escuela tranquilos, o sea, eso va a ser una de las tareas que van a tener la policía local y bueno, y después la problemática va surgiendo día a día, pero esa es la tarea. Van a ser muy buenos cadetes para poder llevar adelante este proyecto. De Maipú invita al primer encuentro de payadores. Carlos Gómez, Cristian Méndez, Gustavo Abello, Carlos Eferra, Pablo Gallastegui, José Curbelo y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo 17 de julio a las 19 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Este 7 de julio quedó inaugurada en el Museo Caquel Huincul la muestra homenaje al reconocido músico. Asistieron al encuentro el intendente Matías Rapalini, miembros de su gabinete, familiares y amigos del recordado Tití, los cuales
pudieron apreciar de un cuidadoso trabajo de recopilación de su vida artística realizado por Mónica Lorente. Posteriormente, los invitados se trasladaron al Centro Cultural Leopoldo Marechal para disfrutar de una noche a puro tango con la presentación de artistas locales y zonales. Montar la muestra de ti. La verdad que ver que todo lo que él ha servido a esta comunidad, más allá de su profesión de músico, ¿sí?, de su amor por el tango, su recorrido por las diferentes instituciones. Y la verdad que en estos días que he estado armando la muestra, me ha impactado muchísimo eso, ¿no? Una persona totalmente generosa que ha compartido con toda la comunidad de Maipú su talento, su música, pero sus servicios a la comunidad. Y simplemente agradecer a todos los que se sumaron, ¿sí?, y que colaboraron, en especial a Carlitos Vargas, compañero de ruta, que ha estado muy cerca mío para poder montar esta muestra. Hice con mucho cariño y la verdad que me encantó conocer un poquito más de la vida de Vicente Titi, porque es impactante todo lo que ha hecho, lo que ha recorrido, lo que nos ha regalado. Así que simplemente gracias y espero que la disfruten tanto como yo la disfruté mientras la estuve armando con la gente del museo. Muchas gracias. Tantos rostros que reflejan la mirada de Vicente Llaneo, de Titi, un ser maravilloso, un ser único, un ser que cualquiera que se acercaba a pedirle que tocaran algún colegio, que tocaran algún evento, Titi ya iba con su bandoneón. Como escribió su hermana en la placa que vamos a poner para el día de su aniversario en la plaza, en el monumento, ese bandoneón que no suena más, pero que estoy segura que en cada corazón de cada uno sigue sonando. Y eso es lo que importa, la huella. Titi fue una persona que dejó huella y eso es lo que nos tiene que importar como maipuenses. Esa gente que hace y hizo la historia de nuestra ciudad. Y hoy, como cuenta Mónica, toda esta alegría que le dio y todo este conocimiento que le dio preparar esta muestra, la vamos a poder compartir tantos de nosotros o tantos otros que no conocieron esta figura de Vicente Llaneo. Gracias. Amor, besar,
se colocó una placa en conmemoración del bicentenario de nuestra independencia en el hall de acceso del Palacio Municipal. La misma fue descubierta por el intendente del municipio de Maipú, Matías Rapalini, y el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Javier Santarone. Gracias a la donación de la familia Rapalini, se han realizado réplicas para que todas las instituciones puedan tener un recuerdo de este histórico momento de la patria. Posteriormente, y en el mismo acto, representantes de la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de Maipú descubrieron también una placa en conmemoración de esta fecha patria junto al intendente municipal. A continuación, en nombre del pueblo de Maipú, el señor intendente municipal Matías Rapalini, acompañado por el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, procederán al descubrimiento de una placa conmemorativa del bicentenario que estamos celebrando. Reafirmamos el profundo compromiso con la patria, abrazando a nuestros ancestros y poniendo el acento en el amor al prójimo, fuente de progreso, libertad e independencia. Gestión, licenciado Matías Rapalini, intendente del municipio de Maipú. Lo hace el señor intendente municipal y la presidenta María Teresa Prario, del Centro Checopar de Prario, descubriendo esta placa que permanecerá también para se inauguró la Feria del Libro y la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos cuenta los detalles de esta importante muestra disponible para todos los maipuenses. Se ha organizado con las diferentes editoriales, Kipu, Coliagüe, Azeta, que han aportado su material para que sea expuesto en el Salón de Leopoldo Marechal, donde se desarrollará durante toda esta semana, del martes al día viernes, la Feria del Libro. A partir de hoy, de la fecha, abrir con el aporte de la Fundación OSDE, con la narradora Basterna de la ciudad de Bahía Blanca, quien hará su aporte narrativo para las edades infantiles y familias en el horario de la tarde. Y mañana, en el horario de la mañana, Tassilo hará lo mismo para algunas instituciones que se harán presentes, como es el caso de la escuela número 13 de Las Armas. En el horario de la tarde, el día miércoles, va a estar la participación de la presentación de un libro de la historia de Santo Domingo que ha realizado la comunidad educativa de Santo Domingo, alumnos y profesores y directivos. Cerrarán esta actuación, esta participación, la comunidad de Santo Domingo con su participación coral. El día jueves hará su participación en el horario de la mañana, la comunidad de Las Armas también, con un video, con una recopilación de historias de vivas de la comunidad y la presentación de un audiolibro grabado en la localidad de Las Armas. El cierre va a ser el día viernes con la participación también de una narradora, escritora local, Silvia Almirón, en el horario de la mañana, quien también se va a dedicar al público de niños infantil, niños y adolescentes. Y también vamos a tener la presencia de otra cuentacuentos maipuense, la señora Lila Gutiérrez. También vamos a tener una artista plástica, Florencia Spitia, que va a dar hoy en el día del comienzo, el día martes, va a dar un taller de artes plásticas dentro de la feria para niños. Así cerraremos este gran marco de la Feria del Libro en el 50 aniversario con la presencia de la escritora Graciela Ramos, quien estará presente el viernes en el horario de las 18 horas para mostrar su nueva edición, sus nuevos libros. A este cierre, gran cierre, se le sumará toda la premiación del concurso de narrativa y literario que se llevó adelante desde el mes de abril, de la mano de las bibliotecarias y la biblioteca, el concurso de narrativa Juan José Elizondo por los 50 aniversarios de la biblioteca. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú.